Faltan muy pocos días para que las elecciones del 1 de julio se realicen, y los millennials son quienes podrían definir los resultados, ya que representan alrededor del 35% del electorado. Los millennials, o generación Y, son los nacidos entre el año 1980 y 2000. Se identifican por tener un constante contacto con las nuevas tecnologías y por tener hambre de conocimiento que pueda ayudarlos en su vida laboral. De estos jóvenes, aproximadamente 14 millones votarán por primera vez. Pero, a diferencia de otros temas, ¿qué tanto conocen los jóvenes de este histórico proceso electoral? Claro, The Orange, The New Black y Vis a Vis. iCarly, Victorious. 13 Reasons Why y Unbreakable. Glee, 13 Reasons Why y... Las Aparicio. Flash y... Peaky Blinders. Creo que sería como Escandalosos y Gravity Falls. Black Mirror y American Horror Story. Juanpa Zurita. Badaboom. Y ¿cuál otro veo? De hacer manualidades. Yuya, Juca y Rosima y Michael. Híjole, no vio YouTube, el que sea. Pues, Whatever Tomorrow, Yuya y The Brian Show. Sería Luisito Comunica, Pepe Problemas y Yayo Gutiérrez. Pues sí, de hecho últimamente veo mucho uno de deportes que se llama Deportología y en ellos salen Alex Fernández, Richo Farrell y Diego Sanazo. Veo Deportología. Más frecuente. Se llama Melissa y es una chica que toca el ukulele. Y también veo... creo que nada más veo esos dos. Mayre Wink. Los Polinesios. Ok, es el Bronco. El Bronco. Y el Bronco. ¿No vas a cortar eso? ¡Córtale, mi chavo! ¿Qué te pasa, mi chavo? José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y bueno, salió esta Margarita Zavala. Sería Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y el Bronco. Claro, es Andrés Manuel López Obrador, Anaya, Ricardo Anaya y José Antonio Meade y el Bronco. Es Andrés Manuel, López Obrador, José Antonio Meade, Anaya y... no me lo sé su nombre, pero el Bronco. Antonio Meade, el Bronco, que pues no me sé su nombre, y Andrés Manuel López Obrador. Sí, son dos. Ok, es José Antonio Meade, Ricardo Anaya, el Bronco sí, no sé. Y el otro es Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum, Miquel, Rosales y ya. No me acuerdo de los... Creo que es Alejandra Barrales. Otro es es otra mujer. No me acuerdo. Fatality. No me acuerdo. A la gobernación. Pues no sabría decirte quiénes son. No sé. Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales, Miquel Arreola. Pero va uno por el Partido Humanista, va otra por el Partido, va una independiente y va otra por Nueva Alianza. No me sé los nombres de ellos tres. Es Alejandra Barrales, Purificación, no sé qué. ¿Quién más? Miquel Arreola. Claudia Sheinbaum, Mariana Boy y creo que hay una independiente, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, te fallo. Solo sé que es Ale Barrales, Claudia Sheinbaum, Miquel Arreola. Hay creo una que se llama Cristi o algo así. No sé, la verdad es que de ella sí estoy como muy apartada. De Andrés Manuel fue que iba a quitarles las pensiones a los presidentes, algo así. Y que iban a aumentar las... ¿cómo se llaman? Las pensiones para los
adultos mayores? El de la amnistía, Andrés Manuel López Obrador, y de José Antonio Meade, que está fomentando la tarjeta de ayuda para el ciudadano, para que nunca le falte la educación y dinero. Eso sí, como la tarjeta, yo voy contigo. Uno, cortarles la mano. No se deja, güey. Y a los que roben. Y otra, ayudar a los migrantes. Todos en general, es como basta de corrupción, esa es la propuesta. También está lo del Partido Verde de la basura, convertirla en energía. Del Partido de México por el Frente tiene la propuesta de, bueno, de satisfacer todo. Pero más o menos es lo mismo que Andrés Manuel López Obrador, pero con bonitas palabras. También están lo de apoyo a la comunidad LGBT, bueno, a la comunidad gay. Y creo que ya. Queda muy poco tiempo para que se lleven a cabo las votaciones. Sin embargo, aún hay tiempo de que los jóvenes puedan informarse completamente acerca de los candidatos y de sus propuestas. Existen diversas páginas que pueden brindar información confiable, o bien, en los respectivos sitios de los candidatos se encuentra la información necesaria para poder tener un voto inteligente e informado. Estas elecciones serán decisivas para el futuro de México. Infórmate, analiza y compara los candidatos y sus propuestas. No olvides que las decisiones que tomes hoy son tu futuro. Para Yo Influyo, Carla Martel.